qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos acompañan en Capital en Línea a esta hora. Hoy con nuestro tema del día, deportes, les cuento que estuvimos acompañando un partido de fútbol del equipo La Paz Fútbol Club. Estos son unos chicos entre 18 y 24 años que cada vez son más reconocidos en Bogotá por su talento. Jóvenes de varias localidades de Bogotá se reúnen a entrenar todos los días en el barrio Bonanza de la localidad de Engativá para vivir el deporte de su preferencia, el fútbol. Ellos pertenecen al equipo de la Fundación La Paz Fútbol Club. Estamos convencidos que el mejor diálogo entre opuestos es el no verbal y el fútbol es ese lenguaje mudo que nos puede unir como sociedad. Sin duda nuestro objetivo es cambiar balas por balones, arrebatarle jóvenes a la violencia, arrebatarle jóvenes a la guerra. Y creo que el fútbol es el camino, el fútbol enseña, el fútbol es una disciplina que a través de sus valores fortalecen su entorno social, su entorno de vida. Junto a sus compañeros, Juan David Obando, un bogotano de 23 años, ha tenido la oportunidad de visitar otras ciudades y países. El fútbol pues me ha dado muchas victorias y muchas derrotas, así mismo me ha dado alegrías y tristezas. Anteriormente me encontraba en Panamá, jugando allí en un equipo de segunda división, tuve un paso por Venezuela. Aquí en Colombia pues he tenido la oportunidad de estar en varias de las ciudades de acá. Y bueno, La Paz, el equipo La Paz ha tenido la oportunidad de estar en Francia. Aquí pues intentamos tocar las puertas, estar donde más se pueda, moviéndonos en el fútbol, motivando y apoyando el fútbol. A pesar de las dificultades económicas por las que han pasado los jugadores, su objetivo es llegar a lo más alto del fútbol y convertir al club en otro de los equipos profesionales de Bogotá. Se quiere que los jóvenes encuentren en el fútbol un deporte que los una, les enseñe valores y los libre de caer en adicciones. A pesar de que aquí en Colombia se vive un conflicto no solo armado, sino tanto en las calles, con las familias, todo esto sabemos que es un factor que influye mucho en que se pierdan muchos jóvenes, tanto en las drogas, en la calle, en los vicios, incluso en el alcohol. Entonces exhorto y le digo a los muchachos de que hay un camino, de que se puede. La Paz Fútbol Club nació el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. El Papa Francisco en su visita a Colombia recibió la primera camiseta del equipo y los jóvenes deportistas esperan que con su talento, disciplina y creencias religiosas puedan conseguir prontamente grandes éxitos y victorias. ¡La Paz! Estos chicos viven en diferentes puntos de la ciudad, pero se dan cita en Engativá para entrenar todos los días, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, porque están convencidos que la disciplina y el talento son los que los llevarán lejos. Estamos en Capital en Línea.